Cabello y nos encontramos presentes en los Altos Mirandinos y vamos a hacerle una encuesta a todas las personas para ver cuál es la situación actual que se vive hoy en día. Acerca de cuántas horas se tarda usted en una cola para sacar efectivo. Ay, mi amor, el 31 me llevé todo el día. ¿Todo el día? A las 3 de la tarde salí. ¿Y qué pudo comprar ese día? No, lo que estaba en una panadería para poder comprar pan y unos dulces y unas cosas. ¿Y cuánto le alcanza para pagar el pasaje? No, imagínate, a veces uno no tiene ni para pagar pasaje. ¿Y cómo hace cuando no tiene para pagar sus pasajes? Camino. ¿Y dónde vive usted? En el terminal de Los Lagos. ¿Y cuáles son las zonas frecuentemente que usted visita? Bueno, todo el centro, imagínate, a veces voy lejos, que si para la Matica, ahorita voy para el hospital y a veces uno no carga efectivo. Vamos a hacer una encuesta acerca de cuántas horas se tarda usted en una cola. Horas me he calado en la cola. ¿Y las colas para sacar el efectivo cuántas horas se tardan? Increíble últimamente aquí en los Altos Mirandinos. Mira, en las diferentes entidades bancarias, 2 horas, 3 horas. No nos alcanza. No nos alcanza para subsistir. Hoy por hoy, el alto costo de la vida nos está llevando a nosotros los venezolanos. Ustedes de conocimiento público, el éxodo masivo que está existiendo. ¿Y cuál es su opinión personal? ¿Piensa que vamos a mejorar el país o que vamos a empeorar? Bueno, debemos ser optimistas, claro que sí. A pesar de todas las vicisitudes que estamos viviendo ahorita, nosotros debemos levantar esa moral de que ojalá que el gobierno, entre comillas, pueda hacer algo que definitivamente nos derrumbe a un nuevo mejor porvenir.
Si usted no logra depositar su cheque hoy, ¿cuáles son las expectativas para el día? Limpieza total. Más ningún, limpieza total, porque tengo que depositarlo para poder hacerlo efectivo. Y si usted no tiene el dinero suficiente, ¿qué hace cuando no tiene? No salgo de mi casa, lamentablemente, porque si no salgo de mi casa no gasto dinero. Entonces no es posible que las personas pensionadas le estén dando 10 bolívares que no les alcance ni para el pasaje. O sea, es una falta de respeto para la gente adulta. Entonces debiera tomar en cuenta eso el gobierno central y ver de dónde va a sacar el efectivo, que lo traiga. De los corruptos que se han llevado el dinero, que traigan por lo menos el 10% de Venezuela. Se lo vamos a agradecer bastante. ¿Qué piensa usted? ¿Que vamos a mejorar o qué piensa que puede pasar en el país en estos últimos días? Bueno, mi expectativa es que mejoremos, que cambiemos de actitud. No es que estemos echándole la culpa a los demás, sino que nosotros mismos cambiemos para que creamos conciencia y queramos más a Venezuela, porque no puede ser que 30 millones de venezolanos nos levantemos y digamos que Venezuela está mal. Vamos a levantarnos un día y decir, Venezuela va a fluir y la energía positiva se nos va a pegar a todos y vamos a salir adelante, porque tenemos mucha riqueza todavía. Entonces, y les digo a mis compatriotas que no se desesperen. Yo estoy desesperado, pero hay que calmarse un poco, que esto va a cambiar. No sé quién lo irá a cambiar, mandará que el mago o algo, pero alguien lo va a cambiar.